Tengo 26 años, aunque oficialmente entré con 19 años. Nací en 1991, en Douala, la capital económica de Camerún. Yo hablo francés, aunque en la escuela aprendí algo de inglés. La gente en Camerún, más allá de las diferencias sociales, son como hermanos. Las religiones sirven para transmitir valores. Los curas y los imanes se juntan para hablar y decidir que hay que estar en paz. Tengo 12 hermanos. Yo nací en una familia polígama. Mi padre tiene dos mujeres que viven en la misma casa. Yo soy el último hijo de las dos mujeres. Cuando cumples 26 o 27 años, te vas. Hasta entonces vives con tu familia. Mi madre vendía, pero desde casa. Ponía un puesto de manzanas o naranjas en una tabla. Para los africanos, la madre es muy importante. Es por una cuestión relacionada con la educación. Pasas mucho tiempo con la madre. La madre siempre está ahí. Creces estando alrededor de la madre. Siempre he vivido en Douala. No es que Camerún sea muy peligroso, pero hay problemas relacionados con el soborno. Como en toda África, la política en Camerún es muy corrupta. En mi país fui jugador de rugby. Hubo un momento en el que empezamos a tener problemas. Para viajar a las competiciones, la Federación Internacional Africana de Rugby dijo que había que penalizar a la selección de Camerún.
me di cuenta de que si me quedaba mucho tiempo en mi país, perdería mi fuerza o talento como jugador. El día que iba a salir, les junté a todos. Todos me abrazaron. Antes del viaje me preparé espiritualmente. La cárcel en Nigeria no la quiero ni recordar. Había alrededor de 50 personas en una sala de 15 metros cuadrados. No comíamos casi nada. Compartía la celda con ladrones y con gente que no conocía. Tenía que comer con mi propia economía. Nadie me daba de comer. En Nigeria me pasaron muchas cosas malas. Tuve un sueño con personas malas. Nunca sabes si te pueden venir a matar. Si te van a comer como si fueran caníbales. Mi experiencia en Argelia es que los argelinos no nos tratan como a iguales. Primero porque somos negros. Y segundo porque tienen una concepción muy mala de los negros. La rutina en Marruecos era intentar cruzar el mar. Me echaron de Marrakech, Tiznit, Agadez, Casablanca. Había que volver al norte. Volví a Bukalev. Cuando no teníamos dinero o no encontrábamos trabajo, íbamos a pedir a las calles. La primera vez que intenté cruzar por la valla fue el 4 de febrero de 2015. Fueron 3 días intentando cruzar. Entré en Tánger, me cogieron y me pegaron. Éramos 95 o 100. Solamente logró entrar una persona. La segunda vez fue ese mismo año, en octubre. Tampoco pudimos pasar. Finalmente, el 25 de diciembre de 2015, conseguí entrar. Me hice una herida. Salté solo. España es un muy buen país. Es un país que te da soluciones para conseguir papeles. Esa es nuestra mayor prioridad. En otros países es más complicado. Es un lugar en el que hay muchos centros con muchas organizaciones
que hacen la acogida. Conocí Sercade por un amigo que me dijo que viniera. Mi objetivo es conseguir los papeles.